A pesar de ser otro grupo étnico que habita en nuestro país, los gitanos o grupo rom han permanecido prácticamente en el anonimato y esto ha ocasionado que el conocimiento de ellos sea mínimo y en la mayoría de los casos lleno de prejuicios. Al mismo tiempo ha generado en ellos actitudes de automarginamiento y desconfianza hacia la sociedad que los desconoce. La trayectoria de los rom, más conocidos como gitanos, ha permanecido en una constante tensión. Por un lado, la necesidad de preservar y conservar la pureza de su identidad étnica, y por el otro, la asimilación y búsqueda de espacios para participar dentro de la sociedad gadye o sociedad mayoritaria. Me gusta el sol. Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, Pepe Jara, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, más y los amantes, pero no los señores, todavía no, fíjese. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones de Cabral. Ahí vamos. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. El origen del pueblo rom, término con el cual se hacen llamar los gitanos, proviene de la India, y su primer contacto con América ocurre poco después de 1492, cuando cuatro rom se embarcaron como tripulación en el tercer viaje de Colón. Fue así como a través de estudios lingüísticos se llegó como a la conclusión de una hipótesis que hoy es prácticamente aceptada por todo el conjunto del movimiento gitano internacional y por los intelectuales que han venido trabajando a este pueblo. Y es que el pueblo gitano tiene su origen en el norte de la India y que hacia el año 1000 de nuestra era, por diversas razones, entre ellas invasiones de pueblos extranjeros que quisieron dominarlos, la peste que estaba sacudiendo entonces al norte de la India, búsqueda de nuevos horizontes, búsqueda de nuevos mercados para sus productos, comenzó una migración de grupos disímiles de pueblos que estaban en el norte de la India y que en su peregrinar hacia el poniente del sol se fueron configurando como tales, como pueblo gitano, ¿no? Fue así como estos grupos, fundamentalmente las tribus Luri y Dom de la India, empezaron a la migración, llegaron hacia Asia Menor, estuvieron un tiempo en Egipto, de ahí pues el nombre egiptiano u originario de Egipto que se les puso durante mucho tiempo, continuaron por los países de Europa del Este, llegaron a Europa hacia la principios de la Edad Media, estuvieron llegando a Europa, y tiene conocimiento de que a Europa llegaron hacia más o menos año 1420, 1450, están las primeras noticias de llegada de unos gitanos a esos países. Un mundo feudal amarrado a la tierra, donde llegan unas personas que no tienen ningún contacto con la tierra, no tienen ninguna relación con la tierra, sino que van de un lugar para otro, ¿no? En cierta forma, mientras uno estaban, por decirlo de alguna manera, amarrados, esclavos de la tierra, estos eran un pueblo libre que iba de un lugar para otro. Esto de pronto causó pues, que se los persiguiera y se institucionalizaran leyes claramente antigitanas, sobre todo las más conocidas pues, son las de España. Se tienen noticias ya concretas de que los gitanos llegaron en el tercer viaje de Cristóbal Colón como parte pues, de la tripulación, ¿no? Se habla de cuatro gitanos, dos hombres y dos mujeres, que seguramente venían en la tripulación permutando alguna pena que se les estaba endilgando en España, ¿no? Ahí se habla de que eran homicidas. Seguramente uno puede pensar que el simple hecho de ser gitanos, practicar sus costumbres, seguir con sus tradiciones milenarias ya era un desafío para la legislación y por consiguiente los estaban persiguiendo. Por el camino de Egipto a Nazaret, se acerca a
El primer relato que se conoce en Colombia sobre la presencia de gitanos es de 1913 y cuenta sobre ellos en Cuatro Esquinas, Sabana de Bogotá, de lo cual deducen los investigadores que los Rom habitan en territorio colombiano desde finales del siglo XIX. En la segunda manera, pues ya fue de forma ilegal, como y haciendo parte de los arrochelados, ¿sí? Cuando se dan las guerras de independencia, pues lógicamente los controles coloniales se flexibilizan, ya no está el rigor de la ley para saber quién entra y quién sale, porque España tenía otras preocupaciones de defender sus colonias, entonces esos momentos son aprovechados por los gitanos para ingresar a este país, ¿no? Entonces hay otro momento importante que es entre las guerras de independencia y más o menos 1880, 1890, donde ingresa un número muy importante de gitanos, ¿no? Y posteriormente, a raíz de las guerras mundiales que se escenifican en Europa, viene también una oleada de gitanos, pero ya en menor escala, ¿no? Cuando en Colombia se abolió la esclavitud, que fue simultáneamente con varios países del continente, pues muchos gitanos que eran esclavos en Europa del Este, sobre todo en Rumania, en Yugoslavia, sabiendo que aquí había una legislación que decía que todo esclavo que llegara a esta tierra era libre, pues muchos gitanos aprovecharon la coyuntura y vinieron a este país. Gelin, gelin. Lungo ne tromenza En la actualidad, no existen estadísticas oficiales que nos den un número determinado de su población en Colombia. Sin embargo, se estima que su número aproximado es de 8.000. Básicamente la compañía es un tipo, digamos, de organización social que trasciende al grupo familiar, ¿sí? Y abarca varios grupos familiares que deciden por estrategia estar cerca para los negocios o también pues para compartir culturalmente, ¿no? Porque los gitanos solamente se explican en la medida en que estén dentro de la cultura gitana. En Colombia están ubicados fundamentalmente en Cúcuta, ¿sí? Donde está, digamos, una de las compañías más grandes del país, en los barrios Atalaya y Los Comuneros, y es un punto estratégico porque es el ingreso para Venezuela. Pues realmente en Bogotá están ubicados en la localidad de Puente Aranda, están dispersos en dos o tres barrios, La Igualdad, están en Nueva Marsella, están en La Pradera, hace algunos meses estaban en el barrio La Francia. La historia de este pueblo ha estado enmarcada por persecuciones, exterminios y discriminaciones debido a un estigma negativo construido con el tiempo contra esa población sin que realmente se les conozca. España es el país donde hay una legislación más contundente contra los gitanos. Si bien en Europa Oriental la situación no va a ser mejor, en los Balcanes son esclavizados por un poco más de 5 siglos. Allí simplemente se les trataba como ganado, se les colocaban cuernos de hierro en la cabeza, grillos, eran simplemente mercancía. Lo que explica un poco que cuando a mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, se les da la libertad, ellos emigren de esta zona. Tal vez el capítulo más triste acaecido contra los gitanos es pues el genocidio nazi, que algunos historiadores calculan que aniquiló a por lo menos 500.000 gitanos. En 1999, en una ciudad checa, se ordenó la construcción de un muro que dividía en dos la ciudad para separar a los habitantes gitanos de los no gitanos. Lo apoyaban el 45% de los checos. Cuando se dividió República Checa, pues en Eslovaquia, República Checa, la parte de República Checa recibió o quedó con la mayor concentración de gitanos en Europa. En
aunque la discriminación de los Rom en Colombia no se ha dado en las dimensiones de los países europeos, los gitanos aquí se han venido moviendo en el pequeño espacio que existe entre la exclusión y la indiferencia por parte de los galle o no gitanos. Esta indiferencia se nota hasta en la investigación social, pues a pesar de tener una larga trayectoria, continúan como inexistentes. O sea, si uno mira la bibliografía existente sobre el pueblo Rom en Colombia, prácticamente es inexistente, más allá de pronto de algún trabajo de grado que se hizo en Medellín hacia el año 87 y algunos estudios muy por encima lingüísticos que también se hicieron en Medellín, no existe pues ningún tipo de bibliografía ni de trabajos, digamos, exhaustivos y sistemáticos sobre la historia del pueblo Rom, ¿no? El pueblo Rom ha estado invisibilizado en la historia. Esto permite que la historia de los Rom pase a ser la historia de un pueblo imaginado, no conocido, un pueblo que se ve más por sus debilidades que por sus fortalezas, estigmatizado y en muchas ocasiones subvalorado. En el año 91, Francisco Rojas Virri llega como delegatario a la Asamblea Constituyente por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIG, y la intención desde un principio es llevar la bandera y reivindicaciones no solamente de los pueblos indígenas, sino de todos los grupos étnicos del país que habían estado excluidos. La relación con los galle sí la tenemos, porque también dependemos de ellos, pero también tenemos que saber escoger las amistades y las personas, los galle, con quien hablamos y con quien nos dialogamos. Ahora, nosotros tenemos nuestros amigos galle de muy buenas familias, tampoco nos vamos a relacionar con gente que son viciosos, porque perderíamos puntos, ¿ya? Y eso para nosotros es muy grave, tanto para ustedes como para nosotros. Pienso que actualmente también hemos sido discriminados y los medios son una de las formas para también hacer recalcar esos estereotipos negativos y pues el imaginario que tiene la gente de nosotros. Por ejemplo, que siempre que hemos robado niños, que comemos a la gente, que somos mentirosos, bueno, en fin, toda clase de mentiras, que somos ladrones, y nosotros no, nosotros somos personas buenas, somos personas que tenemos pues otra forma de ver la vida, y como tal, somos personas humanas, somos gitanos. Nuestro nombre genérico es Rom, y somos un pueblo milenario. Hemos hecho aportes a las pues, nacionalidades de todos los países. El hacerse invisibles dentro de la sociedad mayoritaria ha pasado a ser el comportamiento común de algunos grupos Rom, pues el insertarse en ella es visto por ellos mismos como una posible amenaza para la conservación y preservación de la pureza de su identidad étnica y cultural. Una mujer que opine, que hable, que haga, entonces se está haciendo como un hombre y no la aceptan. Se ve mal entre los gitanos. Pero nunca, o sea, nosotros sí nos tratan con amor, con respeto, pero ya para, por decir algo, para hacer una reunión de muchos gitanos y que una gitana sea la que hable y arregle un caso entre nosotros, se ve mal, porque entre nosotros nunca el orgullo es que sea el hombre el que arregle las soluciones que haya en un problema del pueblo de nosotros, por decir algo. Sin embargo, en la actualidad existe otro grupo Rom que viene adelantando un proceso organizativo, el cual surgió a partir de la reflexión sobre lo funcional o no que puede llegar a tener el hacerse invisibles
como estrategia de resistencia étnica. La invisibilización ha sido una estrategia, una herramienta para nosotros poder seguir como somos, de pronto casi intactos, pero de todas formas nosotros hemos visto que necesitamos también pues ser visibles, porque de esa forma el Estado también tiene responsabilidad sobre nosotros como pueblo, como grupo étnico, como son los indígenas, los afrodescendientes y nosotros, los raizales, pues que somos los cuatro grupos étnicos en Colombia. El objetivo del proceso organizativo del pueblo GOM gitano de Colombia es básicamente el de visibilizar al pueblo GOM, ¿no? El de decirle a los colombianos que además de los otros grupos étnicos que han aportado a la construcción del país, ellos desde la invisibilidad también han planteado aportes significativos a la constitución del país. Las tradiciones, costumbres y formas organizativas esenciales de los ROM han permanecido en el tiempo, pero algunos comportamientos se han transformado, pues es imposible pensar en la pureza de la identidad étnica cuando una comunidad, a lo largo de su historia, ha estado inmersa dentro de una sociedad mayor. Las tradiciones de nosotros, según mis abuelos, ya el 50% no las cumplimos porque ya nuestras generaciones ya nos hemos mezclado demasiado con la gente particular que no son gitanos y se perdieron muchas costumbres, muchas tradiciones, pero siempre se respetan para los gitanos ancianos. Pues llamamos ancianos los de 50 años, 45, 60, porque para nosotros son gente de respeto a esa edad. Dichas transformaciones no han tocado lo principal de su cultura y aún hoy continúan vigentes un conjunto de normas tradicionales, así como de instituciones que regulan y aplican el derecho interno, como por ejemplo la Cris Romaní o Ley Gitana. Cuando hay un problema, se reúnen todo mundo para dar a la Cris a la persona que pronto cometió la falta. Se reúne con el objeto de, pues, de mirar qué es lo que hay que pagar en caso de que no haya dinero. Entonces los gitanos reúnen ese dinero para mirar a ver cómo se compensa al ofendido. En Colombia hay dos grupos gitanos distinguibles. Unos son los Rom y otros los Ludar. Los Rom denominan a su lengua romanés. El romanés es una lengua derivada del sánscrito y que conserva gran parte de las características de las lenguas indoeuropeas. El otro grupo gitano denomina su lengua rumeniaste, y esta lengua es una variante del rumano. El baile del pueblo gitano tiene su significado, pero de acuerdo al linaje, el linaje que Dios nos ha creado a nosotros, y a través de su linaje, el baile nos representa como la cultura, como pueblo gitano, y que somos una raza pacífica, y es la única en su género que se sabe todos los idiomas del mundo. El aferrarse a su verdad ofrece a los gitanos el anclaje a lo que puedan sentir vulnerado. Encerrarse, hacerse invisibles y rechazar cualquier otro tipo de transformación se han convertido en mecanismos de defensa ante cualquier factor que implique cambio para su comunidad. Pero para algunos gitanos, el construir desde la diferencia es reafirmarse en su cultura,
en sus valores, pues saliendo de la privacidad a la luz pública, el individuo o la comunidad son reconocidos como tal y pueden desarrollarse sin perder sus particulares características. ¿La invisibilización de qué nos ha servido? Pues de ser resistentes y de persistir en lo que somos. Pensamos que es muy conveniente ser visibles con el hecho de, pues, con el hecho de progresar en la vida, es decir, en la vida y aportar a la sociedad y también nosotros poder mostrarnos como pueblo y como cultura milenaria, ¿no? Y ser como la alternativa a lo que estábamos hablando antes, como la alternativa a lo que es la homogenización. En lo que respecta al Estado colombiano, apenas se encuentra definiendo una política específica para este pueblo tribal. Apenas sí existen los conceptos emitidos por el Ministerio del Interior en marzo de 1991, referidos a las disposiciones contenidas en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que se pueden aplicar al pueblo rom. Con la nueva Constitución del año 91, en sus artículos 7 y 10, básicamente establece que el Estado se compromete a proteger la diversidad étnica y cultural y a reconocer la igualdad de todas las culturas. En esa medida, a partir de este momento, los gitanos ven como una oportunidad que de alguna manera el Estado le reconozca sus derechos y los proteja. La convivencia se construye a partir de la diferencia y del reconocimiento mutuo. Por eso, la acción colectiva del pueblo rom permitiría el aprovechamiento de su condición como etnia, no solo para continuar enarbolando la bandera de una identidad que irremediablemente tiende a matizarse, sino también para tejer nuevos horizontes que posibiliten su articulación equitativa a la sociedad mayoritaria, sin que esto lleve a la negación de su conciencia étnica y de su propia cultura. Planteamos un estatuto de autonomía cultural. ¿Qué significa esto? Significa que es un articulado donde tenemos artículos específicos para cada dimensión, en la cuestión cultural, en la cuestión educacional, en la cuestión económica, en la cuestión social y en la cuestión política. Pero lo mío, lo cierto es que es original mis sentimientos, son de lo interno, lo que es el pueblo gitano. Y queremos a ver cómo hacemos para poder lanzar nuestro libro, a ver si hay una ayuda de alguien que nos pueda colaborar para poder lanzar nuestro libro. Los gitanos tienen por lo menos que enseñarle a los gallé, a la sociedad mayoritaria, muchas cosas. Entre esas cosas pueden enseñarle la resolución de los conflictos. Los gitanos son un pueblo muy pacífico, pero donde está lleno de contradicciones y de tensiones internas. Sin embargo, estas contradicciones nunca se resuelven por vía de la violencia. En una sociedad pluralista, todos los grupos tienen los mismos derechos y deben reconocerse los derechos a la diferencia. Por eso, Mediemos invita a los rom y a los no gitanos a que nos reconozcamos en las diferencias y a entender que el hacerse invisibles no es una estrategia favorable para el desarrollo de ningún pueblo. Cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores. Más. Y los amantes, pero no los señores. Todavía no, fíjese. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones de Cabral. Ahí vamos. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni voz.